I catch stuff out. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estoy en Union Square, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se está realizando una manifestación aquí en apoyo de Gaza, en apoyo de Palestina. El alcalde sionista de la ciudad de Nueva York, corrupto, racista, xenófobo, Eric Adams, ha estado enviando cientos de policías del departamento de la ciudad de Nueva York a acosar, a arrestar a personas pacíficas que están manifestándose en contra del genocidio del pueblo indígena palestino. El 20 de enero de 2024, los policías arrestaron a por lo menos 10 personas que estaban organizando la marcha. Eso fue en Washington Heights, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. El 26 de enero del 2024, policías en Manhattan arrestaron a más de 10 personas, incluidas personas que están organizando las manifestaciones. Esto claramente es una represión, es claramente que los políticos demócratas, incluida la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, una sionista corrupta demócrata del Partido Demócrata, igual que Eric Adams, igual que el corrupto sionista criminal de guerra genocida Joe Biden, pues no quieren que las manifestaciones se hagan, porque esto le va a afectar a Joe Biden en las elecciones del 2024. Entonces, seguramente hoy, que es 27 de enero de 2024, la policía va a arrestar a más personas. Eso es lo que he estado viendo. Antes del 20 de enero, ya los policías habían arrestado a muchas personas que están marchando pacíficamente. He estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina por aproximadamente 7 años y las manifestaciones siempre son pacíficas. Son los policías que vienen a instigar a las personas. La violencia policial en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América, es un problema bastante grave. De todos los países ricos, los policías en los Estados Unidos de América son los que más matan personas civiles. Cada año, policías en los Estados Unidos matan a más de 1,000 personas. Cada año, policías en los Estados Unidos de América matan a más de 1,000 personas. Y aquí en la ciudad de Nueva York es un problema la violencia policial. En el departamento de policía hay policías que han matado a personas y siguen trabajando como si nada hicieran. Bueno. Acá esta manta dice: honren a los mártires de Palestina. Y acá esto dice como apoyar la resistencia palestina, que se termine toda la ayuda financiera que se le da a Israel. Bueno, gracias. Déjenme, gracias por ver el video. A ver, haré otro en esta manifestación. Que estén bien. Aquí está un sionista acosando a la gente que se está manifestando.
Gracias.